Hola amigos de Los Grillos TV y El Tamaulipeco. El día de hoy vamos a probar el City 2018. Entre las cosas nuevas que podemos encontrar en este sedán subcompacto son las luces diurnas LED, faros de niebla y el rediseño de los conjuntos ópticos delanteros, ahora con un estilo más juvenil, más deportivo. En la sección posterior encontramos una defensa de nueva factura, así como calaveras con discretos cambios que las hacen aún más atractivas. El renovado Honda City 2018 no pierde ninguna de las cualidades a la que nos tenía acostumbrados. Al abrir las puertas nos topamos con un amplio interior, uno de los más grandes de su clase, asientos cómodos y algunas novedades destacadas como la incorporación de un descansabrazo central en la segunda fila y ductos de ventilación traseros, por supuesto el encendido inteligente, es decir, sin la necesidad de la llave, y la incorporación de la cámara de reversa. Asimismo, el tablero recibe un rediseño y algunos elementos a subrayar como el nuevo volante forrado en piel para la versión más equipada, en donde también podemos encontrar palanquetas para realizar cambios manuales de velocidades. Honda City ofrece un rendimiento de hasta 18.1 kilómetros por litro en ciudad, 24.1 kilómetros por litro en carretera y 20.8 kilómetros por litro de manera combinada. Este vehículo es impulsado por un motor de 4 cilindros 1.5 litros que entrega hasta 118 caballos de fuerza. Presente toda la tecnología de Honda en cuanto a seguridad y por supuesto en cuanto a conectividad, también posee lo último de la marca nipona. Para destacar la entrada de HDMI, lo cual nos permite conectar nuestros dispositivos con el sistema de entretenimiento del vehículo y así poder reproducir películas o videos o lo que nos plazca, algo muy conveniente para viajes largos. Cabe destacar que el Honda City es uno de los vehículos preferidos por los consumidores de nuestro país, no solamente por su precio y practicidad, sino también por la incorporación de tecnología y comodidad, lo que lo hace sobresalir sobre sus competidores en el segmento de los subcompactos.